Muy buenas. Esta moto se compró un miércoles. Que tengo un vídeo de cuando estaba la moto sacada de la casa. Y tal que un viernes se ha quedado sin selector de cambio. Es un motor, un 140. La verdad que la moto es preciosa. Pero ya viene con el problema del selector de cambio. Y este motor, el problema que tiene es que para ponerle el selector de cambio no es como las dos tiempos que le llevan aquí fuera. Hay que desmontar el motor por la mitad. Y lo que ha hecho mi buen amigo, mi paisano, mira, no voy a sacar tampoco su nombre, que viene aquí en la caja, mira. Mira lo que se ha comprado el pillo. ¿Dónde lo has comprado, Miguel? En Servimotor. En Servimotor, en Sevilla. Viene con manguito, con las toberas para el carburador, la palanca de marcha aquí también viene. Y ahí viene el 140. ¿Pedales y eso? Sí, los pedales. Viene con la admisión tapada, la del carburador y la del tubo de escape también. Habrá que echarle aceite y el mismo motor. Llegar y pegar. ¿Qué marca es la moto esta? Pit Speed. La verdad que la moto es preciosa, pero ha salido mala. Y el problema es que la compra nueva de la casa y no le han dado garantía. Y ahora con este motor que ha comprado, le han dicho que le dan 6 meses. ¿Cómo son las cosas, eh? Vamos a desmontar y vamos viendo cómo queda. Bueno, pues ya le hemos quitado las dos tapas de los dos lados. Y está, como podéis ver, ahí lleva una doble salida de tubo. Ahora hay que quitarle el tubo de escape, la tobera, que la tobera sí nos viene. Y me está yendo mi amigo, el dueño de la moto, que viene también con el piñón de ataque. Así que habrá que ponerle esto, el tubo de escape, lo que es el radiador de aceite y la tobera. Pero tiene enreo, ¿eh? Tiene enreo. A ver si nos queda todo bien. Fijaros que viene el motor que vamos a poner ahora, hasta con bujía y todo, ¿eh? Esto es bueno grabarlo, porque luego a la hora de montar, pues lo mismo te lía, ¿no? A ver. Le hemos quitado el aceite también. Y tenemos ahí aceite nuevo para ponérselo ahora. Se nota que trabaja en un taller, ¿eh? ¿Tú crees que no sobra alguno? No. Los dos tornillos son iguales, sí. ¿Cuánto te ha costado el motor, compañero? 360 o 60 y algo. 360 euros con gastos de envío y dos. Y con garantía. La verdad que está muy bien. Hay que quitarle. Bueno, si no le quieres quitar la tobera, porque ahí te viene tobera. Con sus puntas, chaval. Y con dos tornillos y todo. Viene muy bien. Y la tobera. Y la tobera esta. Esta es para el carburador. La que va aquí. Este viene por ahí. Y X2, y X2. Todo lo mismo, ¿eh? Es todo igual. La verdad es que viene muy bien. El motorcito. Ese manguito que está aquí es el que va aquí. Muy bien. Bueno, con ganas de arrancarle. Y todo porque no le entra la velocidad. Se quedó en tercera, ¿no? Yo la subí a cuarta y cuando fui a reducir de segunda no baja. Se queda en segunda y se queda. Fíjate, una moto nueva, ¿eh? Y un motor nuevo, que no es lo mismo. Un motor nuevo y la moto nueva porque los estrenaste todos. ¿Cuánto te costó esta moto, Miguel? 1160. 1160 euros y la salió mala. Pero mala, ¿eh? Madre mía. Bueno, mal que ha tenido suerte y ha conseguido el motor igual. Vamos a ver si le quitamos el motor. El carburador se quita. Bueno, pues ya tenemos quitado el motor. Ahí tenemos el antiguo, aunque es nuevo. Y aquí tenemos el que está sin estrenar. Viene todo tapadito. Ya os digo, viene con su bujía y todo. Y nos estamos dando cuenta que es el mismo motor porque lo lleva todo igual. La pegatina, todo coincide. Pero la tapa del encendido, ahí viene esa marca MTR. Y esta es Speed. Pero el motor es idéntico, ¿eh? Un 140, me ha dicho, ¿no?
Hay que ponerle ahora este tubo también. Sí, ese es el de... Le tengo viene viene con aceite, viene con los tornillos estos. Ah, Miguel, pero estos tornillos vienen ciegos. Dime. Vienen ciegos ahí. Vienen ellos, Miguel. ¿Veis? Que estoy en ellos. Tengo que quitarlo ahora para poner los manguitos. No, con aceite y todo. Con aceite y todo, sí, señor. Y piñón de ataque. Pensábamos que había que quitarle el piñón de ataque, pero no. Bueno, pues ya está montado el motor, que me da la impresión de que es más grande, porque aquí tenía antes como más separación. Ya está montadito. Me queda que apretar este tornillo de aquí. Las dos colas de escape. Montar la tapa y hacemos la prueba de fuego. Montar también la palanca, la otra palanca de marcha. Hay que sacarle esta pieza entera para quitar el motor, ¿eh? No te creas tú que tiene enreo, ¿eh? Es fácil de poner porque es muy, muy fácil. Como vienen las mismas clemas para los enchufes, es muy fácil. Le hemos quedado los tornillos de serie que venía con esta pieza, como habéis podido ver antes, para que no se salga el aceite. Pero fíjate, si estaban a apretar esa pieza, que le he dado con una fija y he partido la fija, ¿eh? Bueno, próximo vídeo ya me despido y hacemos la prueba de fuego. Bueno, pues está completamente fría. Ya son las 10 y 20, que llevamos aquí un rato. Y vamos a hacer la prueba de fuego, a ver si arranca. ¿La va a tirar del aire? No. ¿No? Esta arranca sin aire. Ahí está el locomotor. Este está. Hay que hacerle rodaje. Pues nada, tenemos que decir que la pipa ahí no ha salido nada buena porque la rueda de atrás la ha tenido que cambiar. Al segundo día y al tercer día será el otro selector de cambio. El motor ese es la pieza para los motores de la avería. Y el que le hemos puesto es como el de la misma cilindrada, viene con 15 caballos, pero es un pelín más grande porque queda un poquito más ajustado en todos lados. También he de decir que suena mejor este motor que el otro. Y ya me despido, se están montando las tapas y hasta la próxima. Espero que os guste el vídeo.